familia, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a estar organizando mi closet y el de mi esposo. Este es mi closet. Híjole, yo creo que tengo un tiradero. ¡Oh, rayos! No sé por dónde empezar. Bueno, vamos a sacar estas cajitas. En estas cajitas me gusta poner mis carteritas más pequeñitas, pero creo que ya las tengo que mover de lugar porque ahí ya no están bien. Necesito más espacio para mis pantalones y para que no se vea todo amontonado. Esos, la mayoría están doblados, pero no están bien acomodados, así que los vamos a acomodar. Voy a empezar a aventar todos los pantalones a la cama para ahorita doblarlos. Siempre que organizo mi closet me gusta sacar por lo menos una bolsa llena de ropa que ya tenga tiempo sin usar. A veces acumulamos cosas y decimos, esta no la voy a sacar porque me la voy a poner más adelante. O esta ahorita no me queda, pero cuando baje de peso me va a quedar. Y así se van acumulando las cosas y nunca las usamos. Por eso es que hoy por lo menos tengo que sacar una bolsa llena de ropa que ya no uso y regalarla. En esa parte de arriba pongo mis bolsas y en el contenedor de plástico que tengo abajo pongo zapatos, pero ya les encontré el lugar, así que ahorita los vamos a acomodar bonito para que no se hagan feos. Ahora sí me voy a poner a doblar mis pantalones y les quiero enseñar una forma de doblar pantalones que aprendí en un video de TikTok. En TikTok he aprendido muchas cosas y la verdad es que sí son de mucha ayuda. Miren este pantalón, me gustó muchísimo cuando lo vi en Shein y me gustó que es acampanado y luego tiene maripositas. Miren, esta es la forma en que doblo los pantalones. Solo los junto bien, que estén los pies cerrados y lo doblo a la mitad y doblo los pies. Bueno, mejor vean cómo los estoy doblando porque como que no sé cómo explicárselos bien, pero creo que viendo aprende mejor uno. Ahí les va otro, voy a doblar otros más para que se den la idea. A ver, aquí les voy a doblar otro, pero este no le voy a poner cámara rápida para que así puedan ver mejor cómo lo estoy doblando. Ya quedó dobladito. Aquí estoy poniendo los pantalones de vuelta donde estaban y voy a sacar todos los ganchos con ropa para ir viendo cuáles voy a dejar y cuáles no. Son demasiados. Thank you.
Para que la ropa quede bien organizada, voy a empezar a dividirla por categorías. Por ejemplo, la que es de verano en un lado, las que son camisas largas en otra, la que es ropa de vestir en otro, y así las chamarras de invierno también, nada más que esas las voy a meter a mano derecha del closet, donde casi no las necesito sacar. Tengo varias blusitas que me ha mandado mi suegrita chula de Yucatán y esas las tenía colgadas ahí con los ganchos, pero decidí que las voy a sacar todas del gancho y las voy a doblar bien acomodaditas ahí arriba con los pantalones. Ya acomodé todo más o menos por categorías y traté de poner por color también. Por ejemplo, ahí tengo unas camisas, esas son las camisas negras y otras de color. Y ahí ya puse más como los saquitos de vestir y todo eso. Aquí tengo los vestidos, luego los suéteres delgaditos. Aquí tengo los suéteres, también los traté de acomodar por color. Después tengo los overoles y las chamarras de mezclilla. A mí me gustan mucho las chamarras de mezclilla. Voy a abrir la otra puerta para que puedan ver del otro lado cómo se ve mejor acomodado. Ahí ven las chamarras de mezclilla, los suéteres y ya de ahí van las chamarras gruesas del invierno. Las bolsitas las dejé en el mismo lugar, allá arriba donde estaban. Ya terminamos con la parte de mi ropa. Ahorita vamos a acomodar los zapatos también bien organizaditos. Pero miren qué bonito se ve. Es que sí se puede, aunque sea un espacio pequeño, pero se puede tener las cosas bien organizadas para que se vea bien bonito y limpio todo. Miren todos los ganchos que desocupé. Y no se preocupen porque toda la ropa que saco no la tiro, sino la dono o la regalo a alguien. Esta es la bolsa que saqué. Por el momento la voy a llevar al garage. Ahora voy a pasar a organizar mis huarachitos. Les digo que mi suegrita y mi cuñis me tienen bien consentida porque cada vez que pueden me mandan estos zapatitos. Están demasiados bonitos, me encanta que tienen hartas flores y esto los combino con las camisitas que les enseñé que también tienen muchas flores. No quería que se me fueran a arruinar teniéndolos ahí guardados en el contenedor de plástico, por eso decidí moverlos de ahí y encargué una cosa especial para poner zapatos de Amazon. Miren, estas son las cajitas que encargué de Amazon, son bien fáciles de armar y en total son 12. Ahorita estaba contando mis huarachitos para ver cuáles iba a meter en las cajitas y son 12 pares, así que me salió muy bien porque todas van a caber ahí. Son cajitas de plástico y las pueden amontonar como ustedes quieran, si quieren poner de a 5 o de a 4 o como ustedes las quieran acomodar, y tienen una puertita para que fácil puedan meter sus zapatitos. En cada fila yo voy a poner 4 cajitas y van a ser 3 filas. Miren qué bonito se ven los parecitos ahí acomodados. Me gusta que esas cajitas tienen como unos hoyitos por donde respiren los zapatos, así no van a guardar malos olores. Y listo, ya quedaron ahí guardaditos. Ahora los voy a llevar al closet y los voy a poner ahí abajito acomodados. Antes de meterlos al closet le voy a dar una barridita y le voy a aspirar con la aspiradorcita con la que aspiro las plumas de los pajaritos. Ahora meto las cajitas y me gusta mucho cómo se ven ahí bien acomodaditos. Tengo otra cosa para acomodar mis tenis y esa también la voy a poner ahí al lado de las otras cajitas. Los tacones no los tengo organizados todavía porque eso sí no tengo muchos, pero los tengo todavía en el contenedor de plástico que está ahí al lado. Ahora sí, acabé de arreglar mi closet. Ahora vamos a pasar a arreglar el closet de mi esposo. El closet de mi esposo también tiene puertas de espejo. Tenemos nuestro closet separados, cada quien tiene el suyo. Si comparo mi closet con el de mi esposo, se dan cuenta que él tiene menos cosas que yo. Creo que él tiene más ropa de trabajo que de vestir. Con su closet voy a hacer lo mismo que hice con el mío. Voy a sacar toda la ropa primero y después la voy a separar por categorías.
Ya quedaron bien dobladitos los pantalones, aunque yo sé que no van a durar ni un minuto acomodaditos cuando ya mi esposo los saque otra vez y les dé vuelo para arriba. Ay, no, es que así le hace, a veces anda a la carrera y nomás agarra un pantalón y lo avienta para arriba. Pero no importa, para eso estoy yo, para arreglarle su ropita a mi esposo. Así como él dice, yo soy tu burrito, pero tú eres mi chachita. Ya que terminé con los pantalones, los voy a poner de vuelta para atrás y voy a abrir el otro lado para bajar los otros y doblarlos. Estos sí los voy a doblar de una manera más sencilla. Miren, están manchaditos del pegamento con el que pega el piso, porque ya saben que a eso se dedica. Y para los que no sabían, él se dedica a la construcción de pisos. Él pone alfombra, madera, tile, de todo tipo. Su trabajo es muy pesado y como él se la pasa de rodillas, rápido se le arruinan los pantalones. Bueno, amiguitos, creo que esto es todo por hoy. Ya terminamos de organizar los closets, así es como se ven ahora. No es mucha diferencia en el closet de mi esposo porque casi no tiene cosas, pero miren, ahí pone sus zapatos. Así que pues sería todo. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Adiós.